La moda está sujeta a un tiempo, es fugaz, aunque impacta a una sociedad. La base de la moda es la cultura del contraste. Esto pensaba el filósofo George Simmel, quien también pensaba que muchas modas son pasajeras, pero algunas de ellas aspiran a volverse permanentes. Curiosamente, la moda no está atada a una época en específico, no tiene una lógica temporal, incluso puede ser un punto de encuentro entre el pasado y el futuro, y diferentes tipos de clases sociales tienen acceso a ella. La moda es una forma de relación social. Las personas se ajustan a las características de un grupo para pertenecer a él, por lo tanto, es algo que influye en la sociedad. George Simmel analizó la moda como un fenómeno social. Aseguró que esta implica variedad, pero es pasajera y singular. También expuso que aunque unas modas pasan, otras se normalizan y se quedan, pues unas son más relevantes que otras. Simmel escribió que la moda une a un individuo con un grupo de iguales, satisface la necesidad de apoyo social, de cohesión y de imitación. Curiosamente, también aseguró que los que no siguen una moda consideran imitadores a quienes lo hacen, pero ellos imitan a su vez un comportamiento, el cual es no seguir modas. Es decir, los que no siguen una moda no son diferentes o auténticos, porque al tratar de ser diferentes se convierten en parte de un grupo en el que se consideran únicos. En conclusión, es difícil escapar de la moda.